Hola a todos, este vídeo está dedicado hoy a ver qué tienen por dentro los aparatos, ya que su conocimiento, saber qué tienen las cosas en el interior, nos ayuda mucho a la hora de la reparación, a la hora de poder diagnosticar un problema y saber cómo tenemos que actuar. Pues bien, ha llegado a mis manos este rizador de pelo, este ondulador, el mismo funciona perfectamente, pero bueno, era un aparato ya viejo que se iba a desechar. Pues, ¿por qué no desmontarlo? En lugar de llevarlo directamente al reciclaje, de tirarlo, ¿por qué no desmontarlo para ver qué tiene en su interior y qué es lo que lo hace funcionar? Y en este caso, pues he descubierto un par de cosillas que pueden ser bastante interesantes de lo que aplica este fabricante Braun para sus onduladores. Otros fabricantes supongo que adoptarán pues temas más o menos similares. Pues bien, para abrir este, lo tengo ya medio desmontar, tal como veis, ya que esta parte ha sido bastante laboriosa el poderla sacar. Pues bien, lleva dos tornillos, se quitan los mismos y sale la carcasa. Lo primero que vemos es que este fabricante, el tema del cable es multivuelta. Le podemos dar todas las vueltas que queramos, que el mismo no llega a romperse, no está unido completamente con el interior. Vamos a ver qué es lo que hace que el cable pueda ser multivueltas. ¿Qué misterio ha utilizado este fabricante? Pues bien, sacaremos los dos tornillos. Ya los tenía sueltos de antes, quitamos la carcasa y lo que este fabricante, la solución que ha adoptado es que en el extremo del cable no es fijo con las chapas metálicas, con las dos chapas de alimentación de la parte resistiva, de la resistencia. Este fabricante lo que hace es colocar una especie de conector en el extremo del cable de alimentación, similar a lo que sería un conector RCA de audio, que tiene la parte de la chapa por el exterior y la parte del vivo por el interior, completamente aislados uno por el otro, del otro, por la parte plástica. Pues bien, con esto lo que hace el fabricante es que al ser dos láminas de fricción, podemos darle todas las vueltas que queramos al cable, que el mismo no se va a partir. Es una curiosidad que aplica este fabricante para la alimentación de su aparato. Ojo, no es un cable de introducir y sacar, va fijo, pero usa esta opción de alimentación. Pues bien, como es un aparato para reciclar, este cable nos sirve perfectamente para otro aparato. Lo guardaré. ¿Y qué tenemos en la parte que calienta, en la parte interior? ¿Cuáles son el corazón del aparato? ¿Qué es lo que hace que funcione? Lo que hace que funcione, vemos dos láminas y vemos en el que se introduce en el interior de la puntera algo que parece una resistencia. Quitaremos la parte de las láminas, lleva dos trozos de baquelita o de fibra en la parte posterior para separar los terminales, para que no tengamos cortocircuito. Y a base de unos alicates estirando he conseguido sacar toda la parte interior del tubo, toda la parte resistiva. Ahora estiro para sacarla y cuando sacamos la misma lo que vemos es que lleva dos chapas, dos láminas de aluminio que expanden el calor a través de todo el tubo, para que el calor sea uniforme. Quitamos las mismas y vemos lo que parecería la resistencia, que no es una resistencia como tal. ¿Qué aplicación o qué función ha utilizado este fabricante para calentar esta lámina, para calentar esta punta? Rajando la misma con un cúter, vemos que lo que ha aplicado este fabricante son resistencias PTC. Tres trocitos de resistencia PTC, que al aplicar tensión por un lado y por el otro, dicha resistencia tiende a calentarse. Pero ojo, no se cortocircuita, sino que calienta la misma. Por lo tanto, al calentar las tres resistencias, expanden todo el calor por las láminas. Dicho calor se traspasa a las piezas de aluminio que tienen los laterales y por lo tanto calienta uniformemente, si no se llegarían a dañar, si ese calor no se expandiera. Calienta uniformemente y lo expande a través del tubo que rizaría el cabello. Por lo tanto, este fabricante ha utilizado resistencias PTC. Lo que tenemos en la parte inferior tan solo es un aislador para no expandir el calor tanto hasta la parte del mango, para que no se nos caliente la parte del mango, para darle aumentar el aislamiento. Pues bien, ¿veis la solución que ha usado este fabricante? No significa que todos los onduladores de cabello utilicen la misma solución, otros fabricantes pueden utilizar otra o resistencia y demás, pero bueno, como curiosidad, este fabricante lo que ha hecho usando resistencias PTC, pues es una solución bastante ingeniosa. Lo dicho, nos ayuda el saber qué tienen las cosas en su interior para ver la viabilidad o no de reparar un aparato y si el mismo merece la pena o no merece la pena o es viable.
Lo dicho, resistencias PTC, aluminio y poco más de poca tecnología lleva, algo bastante sencillo. Espero que os haya servido de ayuda, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.